Bolivia está trabajando intensamente también para recibir al Papa Francisco durante los días 8, 9 y 10 de julio. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal en Bolivia, Freddy Morales. Los nevados de la Cordillera Real que adornan a la ciudad de La Paz, junto a una población que confía en su liderazgo espiritual, serán las primeras imágenes que tendrá el Papa Francisco tras su arribo a Bolivia. Nos van a bendecir a todos los pobres que aquí, ¿no ves? Es una esperanza para nosotros que va a traer. Un ejemplo nos está dando el Papa viniendo, nos va a dar una bendición, sí. Ojalá todo cambie con la bendición del Papa. 1.200 jóvenes voluntarios de la ciudad del Alto, a más de 4.000 metros de altura, le dirán bienvenido con cantos y bailes. Como él es, ustedes saben, el vicario, es el pontífice Augusto, él nos va a dar un mensaje que va a ser de acuerdo a nuestra realidad y va a incrementar nuestra fe. Nos estamos moviendo a full para una acogida que el pueblo boliviano en realidad va a dar, ¿no? Nosotros somos una representación de toda Bolivia y ese día queremos que el Santo Padre se sienta acogido. Francisco llegará a Bolivia la tarde del 8 de julio. Los días previos, miles de jóvenes compartirán barrio por barrio la buena noticia. Unidos con la Guardia Papal, que son también voluntarios, van a recorrer casa por casa a todos los distintos barrios de nuestra ciudad, ofreciendo información y orientación sobre la llegada de su santidad. Se trabaja febrilmente para resolver cada detalle de la visita, que incluye la segunda cumbre de 1.500 líderes sociales del mundo. Sus conclusiones serán entregadas el día 9 al Papa y al presidente Evo Morales, con la confianza de que estos líderes intercedan por la Madre Tierra ante las potencias mundiales. Fundamentalmente la reunión de París pueden efectuar una labor para que los países altamente industrializados no solamente paguen la deuda ecológica que tienen con los países del sur, sino también se comprometan a tomar medidas de verdad para frenar el calentamiento global. En esta visita a América Latina, el Papa estará en Ecuador, Bolivia y Paraguay. Las autoridades de la Iglesia Católica la calificaron como pastoral y en este país tiene como consigna: con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.